Margarita Montealegre es una mujer que ama el mundo de la fotografía y es su pasión. Soy madre, soy amiga, fui combatiente, luché contra la dictadura de este país. Soy una serie de cosas que a lo largo de mi vida he ido construyendo y evolucionando. Soy una mujer que busco paz. Soy una mujer que, por las circunstancias de la vida, me ha tocado trabajar mucho con hombres, siendo yo la única mujer. Porque empecé a conocer la fotografía en el 75 por un amigo que me empezó a hablar de la fotografía de distinta manera a través de fotos que le había tomado en Nicaragua después del terremoto, un amigo extranjero. Yo estaba en Bélgica y despertó en mí la curiosidad y aquello de todos los días querer ver o un libro de pintura y descubrir cómo era la luz a través de Rembrandt. Y empecé a conocer la fotografía y a tomar fotos con una camarita chiquita, creo que era de 110 milímetros. Sí me apasionó el mundo del blanco y negro. Y este amigo mío me dio algunos consejos básicos, pero ya me quedó como una cosita que yo decía, pues yo tengo que, ya me comprometí económicamente, pasé trabajando, limpiando casas y casas y casas y todo el mundo sabía que estaba recogiendo dinero. Después yo hice un viaje con dos compañeras de la universidad que nos fuimos en tren a conocer varias ciudades, ¿verdad? Íbamos con una mochilita pequeña en un tren, pero yo andaba mi cámara y empecé a tomar mis primeras fotos. Fui a España, a diferentes ciudades de España, a Venecia. Fuimos a Italia y entonces, como íbamos en plan de estudiantes, nos hospedábamos en lugares sencillos, pero andaba siempre tomando fotos y por supuesto que cometí los errores que cometemos todos los fotógrafos. Pues me atrevo a decir que casi todos los fotógrafos y las fotógrafas. Es que estás tan emocionada con tu cámara y con eso que de repente vos ya crees que y abrís la cámara, ¿verdad? Abrís la cámara donde está el rollo y se veló todo el rollo de todo el trabajo que hiciste. Bueno, sigo pensando. Lo más duro que me tocó ver a través de estos años, hasta el 2015, han sido casos que tienen que ver con la muerte. Mi bautizo en el mundo de la fotografía fotoperiodística, que fue en la prensa, sí fue un impacto y el sello era la muerte. Para mí era ir a la morgue y abrir esos cajones donde yo tenía que tomar fotos. Pero si yo quisiera volver atrás y decir realmente lo que yo sentía miedo de encontrarme algo con lo desconocido, con una persona que está inerte, inmóvil, a veces con múltiples heridas, a veces desfigurada, y yo le tengo que tomar foto porque esa persona, además, un nicaragüense o una nicaragüense, no ha sido reconocida por sus familiares. El encuentro con la muerte para mí fue una serie de emociones muy fuertes, fuertísimas. Porque me hacía preguntas sobre quién era esta persona. Por decirte algo, hay una escena que jamás se me olvida que tiene que ver con la muerte de un señor que llegó a la morgue del Retiro, abrió la gaveta y dijo, atacado en llanto, es que este no es mi muchachito, dice, no es mi muchachito. Los guardias me lo partieron en dos. Y es cierto, el cadáver estaba junto, pero él estaba todo rafagueado. Eso pasó hace 37 años, ¿verdad? Cuando yo empecé a ver todo esto de la muerte. Para mí esos son los momentos más fuertes. Esa escena de la muerte se repitió una y montones de veces durante la cobertura del 77, del 78 y ya en el 79, en la insurrección final donde yo tomo mis cámaras. O sea, ver en un estadio
en un lugar, un gimnasio, ahí en la 9 de junio, cantidad de niños desangrados porque tiraron una bomba de 500 libras, que es en un refugio de niños, te impacta. Y además, te voy a decir algo, yo tuve un momento en que titubeé, pocas veces lo he dicho, creo, titubeé en si seguir tomando fotos o ayudar, porque había necesidad de ayuda. Pero fue un segundo, así como dije yo, me quito la cámara y ayudo a la gente que está auxiliando a los niños y a las madres, o tomo foto y me quedo yo digo, mi deber es tomar foto.